El árbol está situado ya en la calzada Duquesa Isabel, el principal paseo de Sanlúcar de Barrameda, hasta el próximo 8 de enero. Sanlúcar se convierte así en la tercera ciudad donde se ubica el tradicional árbol de Lotería de Navidad, tras Madrid y Ávila. En esta ocasión, Lotería ha querido participar en la conmemoración de la primera vuelta al mundo, situando uno de sus emblemas navideños en dicho enclave. El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora Escobar, y el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta Almendro, presidieron ayer tarde el encendido de este árbol de Navidad de Loterías, que por primera vez en la historia se ubica en nuestra ciudad. Durante el acto de encendido del árbol, el alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, agradeció a Loterías esta iniciativa. Nosotros desde la ciudad agradecidos, muy agradecidos a Jesús y además que nos acompañe hoy como presidente de Lotería Apuestas del Estado, al Ministerio y a la ministra, porque bueno, también nos pusimos en contacto y un árbol que siempre ha sido verlo tradicionalmente en Madrid, en la Puerta del Sol, que ya el año pasado salió Ávila, pero que ahora viene a Sanlúcar, lo hace pues porque va a aquellas ciudades en las que se está celebrando algo importante, algún evento, y Sanlúcar el año 2019, cuando inauguremos este año, vamos a tener este árbol, que además da, como le estaba diciendo antes a Jesús, da hacia ese río, el río Guadalquivir, con Doñana al fondo, ese río que fue testigo de la efeméride que estamos conmemorando, de la primera vuelta al mundo, el que vio partir y regresar a la expedición de Magallanes y Elcano, que fue un antes y un después, la concepción del mundo, y que va a poner a Sanlúcar ahora mismo en todos los medios, en todos los mapas, algo muy importante. Y además va a ser una apuesta también turística, porque si vemos que es una ciudad que ya de por sí es muy visitada, esto va a suponer también que vengan muchos y que además aprovechen y conozcan nuestra gastronomía, nuestro patrimonio cultural, histórico, bodeguero. Una gran oportunidad, una cosa más para visitar Sanlúcar dentro de todas las que tiene, y desde luego muy agradecido a Jesús, y ya estamos trabajando en otro tipo de colaboraciones que vamos a poder llevar a cabo tanto Lotería Apuestas del Estado y la ciudad de cara a la conmemoración del quinto centenario. Por su parte, el presidente de Loterías y Apuestas del Estado destacó que Loterías quería ubicar su popular árbol de Navidad en un lugar emblemático que permitiera acercar la lotería a los ciudadanos de nuestro país y que pusiera en valor uno de los emblemas de este sorteo. Para nosotros, para Lotería y Apuestas del Estado, es un auténtico honor estar hoy en Sanlúcar y haber traído nuestro simbólico árbol de Navidad a esta tierra. En primer lugar, porque Lotería tiene mucha relación con Cádiz. La Lotería de Navidad, no sé si sabe todo el mundo, que nació en Cádiz, en la provincia de Cádiz. El primer sorteo fue en 1812 y se celebró en Cádiz. A partir de ahí, durante dos años, se fue extendiendo hacia arriba, hacia el norte, conforme se retiraban las tropas napoleónicas, hasta que ya finalmente en 1814 se convirtió en un sorteo de lotería nacional. Por otro lado, en 2019, en el año que empezamos ahora, comenzamos las celebraciones de los 500 años, el quinto aniversario de la circunnavegación de Magallanes y de la primera vuelta al mundo que salió de aquí, de Sanlúcar de Barrameda. Por lo tanto, es otro motivo excelente para estar aquí. Y luego yo tengo un motivo muy personal en última instancia, y es que yo soy de aquí, yo soy de Jerez de la Frontera, siempre he venido a Sanlúcar, mi padre era un enamorado de esta tierra, y cuando surgió la oportunidad de venir para acá, pues mira, a mí el sobrejuela a mí me pareció una estupenda opción. Así que valor uno de los emblemas de nuestro país y que pusiera en valor este sorteo. Para nosotros, para Lotería y Apuestas del Estado, es un auténtico honor estar hoy en Sanlúcar y haber traído a esta tierra nuestro simbólico árbol de Navidad. En primer lugar, porque Lotería tiene mucha relación con Cádiz. La Lotería de Navidad, no sé si sabe todo el mundo que de la historia de la humanidad, sin duda fue la expedición Magallanes-Elcano, que entre 1519 y 1522 completaría la primera circunnavegación de la Tierra, una aventura en la que Sanlúcar de Barrameda desempeñaría un papel fundamental y que cambiaría de una vez y para siempre la visión que los humanos teníamos de nuestro propio planeta, demostrando que la Tierra era redonda y con ello que los científicos de la antigüedad que de ello hablaron tenían razón. Sanlúcar vería zarpar desde sus aguas a las cinco naves de la Armada que el rey de Castilla y luego emperador Carlos V encomendó al navegante luso Hernando de Magallanes, una armada compuesta por las naos Victoria, Trinidad, Santiago, Concepción y San Antonio, un 20 de septiembre de 1519, y Sanlúcar vería regresar a sus playas tres años más tarde a la única embarcación superviviente, la nao Victoria, tripulada por un puñado de hombres comandados por el marino vasco Juan Sebastián Elcano, un 6 de septiembre de 1522. El próximo 22 de diciembre, el sorteo extraordinario de Navidad repartirá 2.380 millones de euros en premios. El premio más esperado, el gordo, repartirá un total de 600 millones de euros.
El segundo premio repartirá 212.500.000 euros y el tercero un total de 85 millones de euros.